Para mí la verdad es que es un placer participar en esta presentación del libro Las células del cordón, la primera prevención, que está editado por Criocor y cuyos autores son dos insignes madrileños y amigos, amigos míos y muy amigos entre sí. Alfonso, madrileño de toda la vida, y Micote es madrileño porque ha querido serlo. Y tengo que decir hoy aquí que al madrileño Antonio Mingote, hace escasamente dos semanas, la Comunidad de Madrid le ha concedido su máxima distinción, que es la medalla de honor. Y dicho esto, quiero decir que este de la conservación de las células de cordón, presidencia de la Comunidad de Madrid a finales del 2003. Quiero decir lo primero, que la Comunidad de Madrid tiene bancos públicos. Pero quiere guardar a su coste esa sangre del cordón umbilical para el futuro de ese hijo suyo o de los hermanos de ese niño. Bueno, pues les digo, se regula el gobierno de la nación regula por un real decreto las posibilidades de la utilización, de la guarda del cordón umbilical, prohíbe el depósito privado y sí acepta que haya empresas privadas autorizadas por las comunidades autónomas que puedan conservarlo, pero eso sí, a disposición de quien diga que esté interesado. Pues bien, señoras y señores, para mí este es un importante que la conservación de las células madre del cordón umbilical pueden tener en la curación de muchísimas enfermedades. Con el fin de no alargar la palabra de este libro, que lo bueno son los trazos, los dibujos de ese niño, llamado Antonio Mingote, que ha iluminado estos ripios, cordones umbilicales, células madre, uníos. Enhorabuena a todos.